Ahora nos encontramos con la candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Amigo, Linda Romero. Además, comunicadora social, Linda. Muy buen día, bienvenida a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Javier, qué gusto me da saludarle, por supuesto, y estar en este gran canal de televisión de una de las universidades más prestigiosas del país para socializar nuestro plan de acción para este nuevo Ecuador. Un gusto para nosotros también, Linda. Cuéntenos y lo más coyuntural, ¿no? Ayer se dio el debate presidencial. ¿Cuál es su balance de este debate, de la participación sobre todo también de su compañero de fórmula, Bolívar Armijos, y del debate en general? Escuchamos. Bueno, yo creo que el debate presidencial siempre es como una lección que uno comienza a ver cuál va a ser la capacidad de interactuar, sobre todo los candidatos presidenciales. Pero también, me querido Javier, hay algo súper importante. Nosotros que manejamos la comunicación, pararse frente al público no es nada fácil. Es la segunda causa de muerte en el mundo, el tema del miedo escénico. Y a veces los nervios nos pueden pasar una mala jugada. Pero también es importante escuchar aquellas propuestas ver la hoja de ruta del candidato, saber cuáles son las propuestas en firme. Yo creo que eh, la, el modo en cómo que se llevó el debate también. Fue bastante confuso, preguntas demasiado largas, preguntas que muchas veces al momento de accionar una respuesta, el cerebro, y esto lo hablo desde la neurociencia, ¿no? Muchas veces no capta o, o responder las preguntas completas o por partes. Creo que las preguntas fueron demasiado confusas. Sin embargo, esto lo podemos ver en, en, en todos los candidatos y creo que esto pues también nos da una muestra, ¿no? Sé decir, que esto es como un examen. Un examen donde uno sabe quién se preparó, cuáles fueron los temas. Realmente que cada uno... Pre y cada uno tenía un mejor desarrollo en cada uno de ellos. Y precisamente y Gonzalo Albán, consultor en gestión pública y políticas públicas, mencionaba que algunos eh, participantes, algunos presidenciales salieron fortalecidos del debate de ayer, pero todo lo contrario con Bolívar Armijo, su binomio, su compañero de fórmula, más bien. Y como usted lo está reconociendo, nervioso, eh, un poco conocedor de los temas. ¿A qué se debe eso, Linda? Bueno, Javier, no creo que sea poco conocedor de los temas. Bolívar Elvijos viene trabajando en territorio hace 19 años. Lo que sí, no es mediático, tal vez este, el, el, el nerviosismo que nos ha pasado a todos, incluso a los que somos comunicadores y manejamos los medios. Pero yo creo que a veces la gente se adelanta. Eh, estas circunstancias nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Pararse frente a 18 millones de ecuatorianos con preguntas demasiado cortas... Con un tiempo reducido, pues si no hay una constantemente práctica en el caso de, de nosotros los comunicadores, pues puede resultar concretar un tema en una respuesta. Pero no adelantaría, mi querido Javier, porque yo creo que Bolívar mejos tiene muy claro lo que tiene que hacer. Es un hombre muy inteligente, pues y los juegos y de verdad los nervios fueron los que tomaron el control. Pero creo que dentro de su plan de gobierno, de su gestión de trabajo. De la manera en que él ha venido encaminando su, su proyección política, esto no no puede ser que sea una mala impresión, tal vez por lo que se llevó hoy, pero yo sigo creyendo realmente que eh, eh, él tiene un gran plan de gobierno y que, bueno, pues fue una mala pasada, como todos nos puede pasar. Bien, ahora, eh, hasta el pasado 9 de agosto, estamos hablando del miércoles de la semana anterior, fue el último día que se pudieron difundir encuestas previas a las elecciones presidenciales y legislativas. En este sentido, aparece Bolívar Armijos en última posición. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se está trabajando eso desde dentro del movimiento amigo? ¿Qué se ha hablado con Bolívar Armijoj, además? Mira, yo creo que la, la percepción ciudadana puede cambiar porque las encuestas son un sondeo de opinión y son cuantitativas, no cualitativas. Y eso también hay que entender que es un muestreo, pero que también nos da ciertos indicadores. ¿Cómo hemos venido trabajando, mi querido Javier, en la campaña? Y es justamente en el tema de las bases. Creo que todos los partidos políticos, sobre todo nosotros, eh, que hemos sido invitados por Movimiento Amigo, hemos venido trabajando desde las bases. Y a veces hay que entender que Bolívar, donde genera su mayor liderazgo y protagonismo, es en las zonas rurales, donde hemos trabajado con los presidentes de las juntas parroquiales, donde hemos visitado las comunidades de otro, o donde otros candidatos no han ido. Y creo que eso también pues, se verá ahora reflejado incluso con la percepción ciudadana a través del debate. Pero también decirles a todos los ecuatorianos que a veces también es importante no solamente ver la parte eh, teórica que se maneja a través de unas encuestas. Todo puede cambiar. Creo que la decisión está en el pueblo ecuatoriano que nos da realmente ese voto de confianza en las urnas. Y que no solamente se da a través de la percepción, porque es una percepción ciudadana, Javier. Si usted ve primero a uno, es como cuando usted va a un restaurante. Ve mucha gente y dice, el restaurante está buenísimo. Y ve en otro y dice, no, debe estar la comida mala. Y resulta al contrario. Yo creo que es importante también entender y no dejarse solamente llevar bajo las percepciones que, que en un momento pueden tener una mala jugada y dañar un trabajo que se ha venido realizando por años de Bolívar Bien, Ahora, eh, en cuanto a... El lamentable asesinato de Fernando Villavicencio, ¿no? Cristian eh, Zurita y Andrea González no pudieron ni siquiera entrar al set del debate como oyentes. Eh, ¿Cuál es el análisis respecto a esto? Bueno, primero todos los seres humanos, creo que la vida de todos los seres humanos hay que dignificarla y hay que honrarla y más aún cuando uno se pone de verdad eh, al frente en una contienda política y por lo cual nos hemos solidarizado como seres humanos, más no como una tendencia ideológica. Pero también me parece algo negativo que no se respete la democracia y que no se permita una vez que ya se inscribió la candidatura y obviamente frente a los hechos acontecidos creo que sí fue una falta de respeto que no se puede honrar por lo menos. En, en segundos, en un minuto, en la memoria de Fernando Villavicencio. Creo que esto nos muestra a veces la falta de ética que puede existir también dentro de los propios organismos nacionales y electorales, porque creo que todos merecemos respeto. Fernando Villavicencio eh, ha sido un líder y será recordado como tal frente a sus simpatizantes y militantes, pero también lo veo de manera muy injusta que no se haya podido tener una participación activa del candidato Cristian Zurita que fue elegido y que fue posteriormente calificado por el Consejo Nacional Electoral, aunque decían que no tenía la candidatura en firme, pero creo que esto es una falta de respeto también para ellos y la democracia se hace en igualdad. Eso es lo más importante. No solamente el periodismo, sino la democracia y el Ecuador está de luto, Linda. Y en este sentido también este candidato, este nuevo candidato... Cristian Zurita también es periodista de investigación. Pregunto, ¿capitalizará él en votos el pésame colectivo del asesinato de Fernando Villavicencio? Bueno, yo creo que ninguna persona es reemplazable, mi querido Javier. Mm. Todos tenemos un carisma, todos tenemos una forma de comunicar. Nunca será igual. Tal vez eh, un reemplazo me pueda ayudar a, a ver la imagen de ese candidato, pero eh, creo que eh, Cristian, que ha venido haciendo muy bien su trabajo, es nuestro colega, pero pues aquí hay que ver cuál es la aceptación, ¿no? O a dónde ese nicho de votos va a repartirse frente al debate del día de ayer. Yo creo que esto es un tema que cada uno de los, de los simpatizantes, adherentes y, y, y creedores de Fernando Villavicencio tendrán la última decisión, pero sí si hubiera sido importante más bien que Cristian uh -huh. también esté en el debate y, que, y, y ver si es conocedor de lo que venía diciendo también Fernando Villavicencio. Ahora, usted junto con su binomio Bolívar Armijos, eh, Linda... ¿Va a haber algún tipo de impugnación o se va a exculpar eh, en esta candidatura, en esta inscripción de Cristian Zurita? Bueno, eh, la verdad no he podido conversar con Bolívar Armijos hasta eh, realmente creo que debe, de, vamos a tener una reunión previa y ver cuál va a ser la, la mejor resolución de hacerlo. Pero como te vuelvo y te repito, la democracia tiene que ser una, participa, una participación ciudadana conjunta, donde todos tengan la misma igualdad de los derechos. Obviamente, en un principio eh, quiso eh, asumir a Andrea, pero bueno, dentro del Código de Democracia esto era algo que no se podía hacer porque estaba inscrita como vicepresidenta, pero hay muchas. Bueno, no hay mucha tela que cortar, yo creo, sí. y esto nos deja un precedente de cómo tenemos que manejar los cuadros políticos y también las inscripciones de la candidatura. Los jurídico. cuadros políticos, Linda, precisamente eso. ¿Cómo serán las coaliciones en caso de que usted, junto con su binomio, no llegue a una, segunda, a una segunda vuelta? Y sabiendo también, además, que venimos de una asamblea destituida, una asamblea que el presidente actual Guillermo Lazo llamó a una muerte cruzada, no hubo gobernabilidad, la institucionalidad está en tela de duda. ¿Cómo se va? a manejar eso eh, en futuras posibles coaliciones con otros partidos, con otros movimientos. Yo creo que el proceso electoral ha sido demasiado rápido, incluso ni siquiera las que somos candidatas vicepresidenciales estuvimos en la mente los candidatos. Creo que esta es una participación igualitaria como normativa, pero todavía nos falta mucho. Creo que es importante reestructurar los movimientos, generar cuadros políticos que sí sean adherentes. Yo creo que en la política nos falta mucho que aprender porque las antiguas partidocracias de alguna manera de alguna manera recluían a la gente Hoy solamente las llaman, las invitan y es el caso. Y los que somos nuevos en política tenemos que entrar en un campo de acción para que a través de la experiencia nosotros también podamos generar nuevos cuadros. Y esto también tiene que ser un punto para inspirar a la ciudadanía. Por eso eh, es tan importante que podamos vivir esa democracia, que todo ciudadano, ciudadana, que de verdad sea propositivo, que dejemos de tener esos decálogos de odio. Puedan generar también los nuevos cuadros políticos. Hay muchas cosas que cambiar en el Código de la Democracia también, incluso de las asignaciones que tiene el presidente, el vicepresidente. Yo creo que hay que hacerlo más participativo. Y lo que tú decías de la coalición, vamos a tener que ver los resultados de este 20, este 20 de agosto. Vamos a ver cuál es la percepción ciudadana y nosotros tomaremos la decisión dependiendo de que el candidato, los candidatos que queden para la segunda vuelta, estén de, de alguna manera alineados dentro de nuestro plan de gobierno y esto no significa solamente una tendencia ideológica sino realmente el plan de gobierno que se quiere ejecutar yo creo que Javier aquí hay que dejarnos de, de todas estas politiquerías partidistas y de verdad pensar en patria pensar en, en el Ecuador en que este eso mismo, es lo que es más importante en este mismo espacio Linda ha estado Bolívar Armijos y ha sido consultado por eh, recordemos en anteriores eh, candidaturas estuvo como precandidato del correísmo a la presidencia de la República, pero indicó que todos los políticos son utilizados por estas grandes plataformas, por estos grandes movimientos. ¿Cuál es su postura respecto a aquello? Que acabé de comentar, Javier. Creo que a la política le falta mucho por hacer, incluso reestructurar. Por eso cada vez vemos movimientos nuevos, partidos que desaparecen frente a una votación no inexistente. Y es por eso que la ciudadanía y los partidos que de verdad quieren consolidarse tienen que estructurar, como una universidad. ¿Quieren formar? Tienen que formar en filas. No creo que solamente se tengan que invitar o que se tengan que hacer eh, por cumplir eh, realmente un requisito electoral. Mm. Creo que aún nos falta, creo que sí se han utilizado este, algunos, eh, algunos elementos o algunas fuerzas políticas también para llegar a las ciertas designaciones, pero es momento de cambiar. Yo creo que cuando pasan estas circunstancias hay que replantearse y, esta, y, y cuando nos replanteamos entendemos realmente que la democracia nos hace ser libres, pero que también nos hace ser conductores de un país que necesita ayuda urgente, emergente, de... Concertación. Creo que ahora muchos candidatos no se han identificado derecha, izquierda, centro con lo que hayan, y han que sido realmente tibios. Yo creo que en la política uno tiene que ser claro y por supuesto muy Linda. firme ante las, las cosas que quiere ganar con el electorado. Linda, para concluir la entrevista, ¿no? también en mayoría de los últimos vicepresidentes de la República han estado inmersos en casos de corrupción o sus, sus gestiones tampoco han trascendido. ¿Cómo eso va a cambiar en su, en su vicepresidencia y a la vez, en caso de no llegar, qué sucederá con la carrera política de Linda Romero y también si estará o no en el servicio público? Bueno, yo creo que cuando uno empieza una nueva elite, un nuevo proceso en su vida, tiene que seguirse preparando. Y es eso, no, te, no tiene que desanimarnos la política por la politiquería que han venido haciendo ciertas personas. Yo creo que si queremos cambiar, si no queremos votar por los mismos, hay que seguirse preparando en el camino. Y yo creo que Linda Romero está... Yo he venido trabajando, mi querido Javier, cuatro años en este país haciendo territorio, trabajando por las mujeres, a través de mi proyecto Mujeres Reales, que seguirá creciendo en todo el país como lo he venido haciendo sin un movimiento político, sin un financiamiento detrás, pero hoy a través de la palestra pública. Creo que la mayoría de la gente conoce y hay que seguir actuando. Bien. Creo que todos somos ciudadanos y queremos un mejor país. Muchas gracias Linda por la entrevista. Hemos estado con Linda Romero, comunicadora social, además de candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Amigos.